nuestras principales ciudades lindas como merecemos los cubanos. El abrazo, el respeto y la gratitud permanente para todos esos hombres y mujeres que sin miedo a nada, desafiando las madrugadas, el frío o el calor, abren sus corazones en función de la salud del pueblo. Adelante los compañeros de servicios comunales y demos el paso entonces al ejército de batas blancas que llega a esta plaza. Los trabajadores de la salud pública, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, nuestros médicos y técnicos de la salud. Adelante, compañeros, que no se detenga nuestra marcha del 1 de mayo. Así es, los trabajadores de la salud presentes en este desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. Con la firme convicción, comandante en jefe, ordene, corean en esta Plaza de la Revolución aquella cerveza de Fidel. Fidel, dinos qué otra cosa debemos hacer. Ahí desfilan los trabajadores de la educación en la avanzada de este 1 de mayo. Nuestras educadoras de círculos infantiles, nuestros maestros, nuestros profesores, los encargados de la formación de las futuras generaciones de cubanos y cubanas. 1 de mayo, mañana gloriosa en la Plaza de la Revolución José Martí, motivación especial para todos. Nos regocijan los ejemplos de solidaridad en esferas tan importantes como la educación, un aporte nuestro al bienestar de nuestros hermanos, porque como dijera Martí, patria es humanidad. ¡Viva la educación cubana! ¡Viva el 1 de mayo! Otra jornada memorable en la que vivimos los cubanos, los amigos de diferentes partes en el mundo que nos acompañan, que han querido estar con nosotros en esta marcha, en este desfile de reafirmación, de consolidación patriótica y revolucionaria. Aquí en la Plaza de la Revolución de La Habana, en Cuba, la Plaza de la Revolución de Cuba y del mundo.